Amigos, amigas, aquí tenéis un platazo de pasta impresionante. Espaguetis con gambas al ajillo y setas. Que está... ¡qué aroma más fantástico! Madre mía, ¿cómo me voy a poner? ¡Qué placer al comerme este plato! Oye, tienes que ver el vídeo. Si te gusta, ya sabes, like, comentarios, traes a tus amigos para presentarles la cocina familiar, que seguro que a alguno le gusta. Y nada, ¿qué quieres que te diga? Que tienes que ver el vídeo y disfrutar del plato luego. ¿Me vas a contar luego, después de hacerlo, qué te ha parecido? Venga, te espero. Para que vea la gente cómo picamos el ajito, ¿eh? Pues eso. Mira, ahora lo juntamos así, todo el ajo, lo juntamos así. Y ahora cogemos el cuchillo y hacemos así. ¿Veis? Lo traemos otra vez. Y lo pasamos y de esta manera se pica un poquito más. Ahí está. Bueno, tampoco hace falta que esto esté en trocitos como granitos muy pequeños. Así que venga, adentro. Tenemos que tener cuidado que no se nos queme el ajo. Es uno de esos temas importantes. A ver, la guindilla. La gracia de estas gambas es que piquen. Y para que piquen, tiene que llevar guindilla. ¿Por qué he hecho esto? Porque así puedo quitarle sin ningún problema las pepitas que luego no queremos encontrarnos en nuestro... bueno, pues en el guisote. Y ahora ya... las corto así. Están que saltan, ¿eh? Está viva esta guindilla. Me está oliendo ya picante desde aquí. Me está oliendo a picante, fíjate lo que te digo. ¡Ay, lo que va a picar esto! Los de México estarán contentos. Los de aquí, igual un poco menos. Bueno, vamos a ver. Dejamos que el ajito llegue casi casi al punto, que esté doradito. A ver, sí, no, esto lo voy a dejar aquí porque ahora voy a picar un poquito de perejil que le echaremos luego por encima a nuestras gambas. Bueno, perfecto, venga. Lo tenemos ya, le falta un poco. Ya sabéis que si no está doradito no aporta todo el sabor necesario, pero si se pasa de dorado a negro... el sabor ya es otra cosa, el sabor sería amargo y malo, malo. No queremos eso, venga, gambitas adentro. Ya veis que está el ajo dorado y ahora vamos a ponerle un poquito de sal. ¡Sal marina! Venga, así es suficiente. A tu sitio, sal. Ahí está. Bueno, esto, minuto y medio, dos minutos, esto no tiene más, ¿eh? O sea que no penséis que esto necesitamos hacer aquí, yo qué sé, las gambitas en que la vemos que desaparece esa parte que parece transparente, ¿veis? Pues hay que sacarlas, no hay que llegar a tostarlas ni nada de eso, porque las gambas, este pedito fuera, las gambas si nos pasamos de cocción... pues se quedan secas y de esta manera van a estar perfectas en su puntito, ¿eh? Vamos, va a estar en la gloria. Fijaros, esto para cuatro, mira, uno, dos, habéis visto que esto no son raciones ni son nada. Lo que he dicho yo, para cuatro personas, medio kilo de gambas por persona, hacedme caso. Venga, y vamos a poner las gambas en su sitio. Las gambas al ajillo conviene que estén un poco aceitositas, porque así luego podremos coger el pan y darle cumplida cuenta, ¿eh? A ver, no tienen que ser gambas a la plancha, ya sé que el aceite y la grasa, ya sé la historia que tenemos todo el mundo, pero tienen que estar así un poquito, ¿eh? Con un poquito de aceite. Incluso os diría yo, de más, porque es de más, pero es lo que hay. Bueno, a ver, todo esto,
para adentro. ¿Habéis visto, eh? Qué cazuelita. Esa cazuelita la cojo yo y me la ventilo. No tengan la más mínima duda. Así. Ahora le vamos a echar un poquito de perejil por encima. Y ya tenemos nuestro plato perfectamente presentado. A ver, amuñuñamos el perejil y ahora lo pasamos despacito, despacito, para que se pique bien fino y así tenemos un aroma espectacular. Ya está. Oye, y además nos va a proporcionar calor. Lo voy a soltar un poquito así porque si no se me cae un montón en el mismo sitio. Mirad, dejamos que caiga así un poquito, ¿eh? Como que está lloviendo un poquito perejil y ya está. ¿Qué queréis que os diga? Es un platazo. Y no me voy a quedar sin probarlo. A ver, a ver. Esta que le envío manía. Córricos. Amigos, amigas, aquí tenéis el regalo perfecto, ¿eh?, para estas Navidades. Si quieres aprender a cocinar mis recetas o regalarle los libros a alguien que necesite aprenderlo, pues oye, yo te voy a hacer una oferta especial. Si compras los dos, te voy a hacer un descuento que llega casi al 20%, un muy buen descuento. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, que de aquí a Navidad también te vas a llevar un eurito de lotería de este número para el sorteo de Navidad de este año. Eso sí, solo los 400 primeros, porque no hay más. Así es que, ¿a qué estás esperando? Llama al teléfono que te aparece aquí o envíame un WhatsApp y hablamos. De esta manera, bueno, pues vamos a poder hacer, pues eso, el apaño lo hacemos con tranquilidad y si luego le falta un tiempo a la pasta, pues no pasa nada, al apaño no le va a pasar nada. A lo que sí le pasa es a la pasta. Bueno, esto, a ver. Aceitito de oliva, ajo. Y ahora vamos a poner estas setas. Que estas setas son de campo, ¿eh? Estas setas son de... del monte. A ver, las voy a picar así un poquito porque quiero... Claro, para ponerlas entre los espaguetis no vamos a poner setas grandes. Estas son las pequeñitas que se dejan porque no son vistosas. Pues para estas cosas nos vienen de maravilla. Ahí está. Bueno, a ver. Voy a coger... esto mismo, esto me vale. Con esto no se nos raya la sartén, ¿eh? Sin problema. Venga, en que se me duele un poquito el ajo, le añado rápidamente las setas y cuando ya estén hechas las setitas, yo lo voy a mezclar directamente las gambas también aquí, ya para que se peguen un calentoncito, que estarán hasta frías, y tener luego ya todo preparado para hacer nuestro aliño. A ver cómo va el agua. Bueno, sigue calentándose, ¿eh? Ya me ha saltado un poquito de agua. Bueno, aprovecho para decir una cosa. Hacía tiempo que lo quería decir, pero no me acordaba. Antes de nada, como veis, el ajito ya empieza a estar, ¿eh?, doradito. Cogemos las setas y adentro. La seta de monte tiene un perfume un poquito especial. Agua hirviendo. Esto vaya... Esto, de hecho, le voy a bajar el fueguito bastante porque la seta ya se puede decir que la tengo hecha. Mirad. Una cucharada sopera de sal. ¿Habéis visto? Pues eso es lo que haría el aceite con el agua. Solo que salpicando. Y ahora ya directamente los espaguetis. Estos espaguetis son, bueno, pues unos espaguetis un poco especiales. Y el fabricante recomienda tenerlos en el agua 13 minutos. Pues nada, ya veremos cuánto necesitan. Ahora simplemente yo le voy a poner los 13 minutos ya. Pero iré, ahí va, pero iré comprobando, ¿eh? Iré comprobando. Si a los 12 minutos están como yo quiero, también me vale. Vamos a echar un poquito de sal a las setas. No se nos vayan a quedar sosas. Ya está.
No, mucha sal, no hace falta mucha, porque las gambas además también están aliñadas, los espaguetis van a estar aliñados, o sea, lo tenemos todo listo. Bueno, pues esto lo voy a echar aquí directamente y ya tengo mi apaño listo para los espaguetis. Oye, un apaño de lujo, ¿eh? A ver, no es que sea mucha cantidad, pero esto lo que sí va a dar es mucho sabor, ya os lo digo yo. El sabor que le va a dar va a ser fantástico. A ver, mezclamos las setas con las gambitas. Vale, perfecto. Y esto a una mala, si vemos que el aceite que tiene es poco, porque los paquetes los tenemos que aliñar con el aceite. Si vemos que es poco, le podemos echar un chorretón de aceite de oliva en crudo por encima y encima además le va a venir de maravilla porque el aceite de oliva en crudo tiene todo el aroma, ¿eh? Y tiene un colorcito, ¿eh? Con lo cual ya veremos luego cómo montamos el plato, no os preocupéis. A ver, dejamos escurrir un poco. No pasa nada porque caiga un poquito de caldo, porque así van a estar los espaguetis como más jugositos, ¿vale? A ver. Oye, yo creo que esto ya es una muy buena ración, ¿eh? Una muy buena ración. A ver, ¿qué es lo que hacemos ahora? Le ponemos gambitas, con setitas y aceitito. Ahí está. Y entonces ahora ya directamente lo que hago es cocinar esta salsa con el aliño. Este es el momento que dices, oye, mira, es que a mí me gustaría ponerle un poquito de pimienta. A tu gusto. No tengas el más mínimo problema. Es más, mira. Coges botecito de pimienta, ras, ras, ras. Ya está. ¿Que te apetece ponerle cualquier otra especia? Pues este es el momento. Bueno, esto lo apago ya, porque caliente está. Y ahora, fijaros qué suelto está esto. Al pasarle con la grasita de... Al pasarle con la grasita de las gambitas y las setas, pues esto está de maravilla. A ver, que incluso te diría yo que puede que me sobre. Que igual así el plato... Es que quiero que se vea bonito así las gambas. Esto ya no lo pongo. ¿Y qué voy a hacer? El último detalle. Pues un poquito de perejil picadito que tenía yo por aquí. Le echamos así por encima. Y tenemos un plato... No me digas que no es un plato... Vamos, para enmarcarlo. El último detallito. Un aceitito de oliva por encima. Y ya lo tenemos fantástico.